Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con un nuevo tema. Aunque bueno, estamos a media semana, pero pues ya acabamos el examen y tenemos que seguir adelantando los temas. En la página 34 de su libro, por favor, vamos a ver el tema que se llama multiplicaciones del mismo factor, que es la parte introductoria a lo que son las leyes de los exponentes. Pero bueno, los vamos a ir viendo uno por uno y haciendo ejercicios, de acuerdo a cómo lo marca el libro. En la situación inicial viene una historia que habla acerca de la leyenda del ajedrez y dice así. Se dice que el juego de ajedrez se inventó en la India hace muchos años y había un rey indio llamado Sheram que lo jugó y quedó sorprendido de sus ingeniosas reglas y de la variedad de combinaciones que podían realizar con las piezas. El rey Sheram recibió a Sisa, un solitario sabio que vivía modestamente. Él decía haber inventado el juego de ajedrez, por lo que el rey le ofreció una recompensa. Se cuenta que Sisa le dijo al rey lo siguiente: «Oh, gran soberano, ordene que me entreguen un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 semillas por la segunda casilla, por la tercera casilla 4 granos, por la cuarta casilla 8, por la quinta casilla 16, por la sexta casilla 32 y así sucesivamente». El rey pensó que era una petición modesta, y a pesar de que se sentía ofendido porque podía ofrecerle mucho más, ordenó que entregaran el trigo que Sisa solicitaba. El número de semillas que tiene que entregar el rey por la casilla 1 es 1, por la casilla 2 es igual a 2 semillas. Entonces el inciso A pregunta, ¿cuántas semillas tiene que entregar el rey por la casilla 3? Escribe la respuesta como una multiplicación. Bueno, aquí en el texto viene, de hecho ya viene la respuesta. Dice que son 2 semillas por la segunda casilla y por la tercera son 4, ¿ok? La forma de obtener el número 4 sería multiplicando 2 por 2, ¿ok? Porque nos pide aquí representarlo como una multiplicación. Entonces, 4 es igual a 2 por 2. Escribe como una multiplicación el número de semillas que tiene que entregar el rey al sabio por cada una de las siguientes casillas. Ok, si en la casilla 3 fueron 4, en la casilla 4, dice que son 8 granos. Aquí le vamos a poner 8 granos. En la casilla 6... en la casilla 6 son 32, por lo tanto en la casilla 8, ¿cuántas habrá? Para que puedan entender esto, yo lo puse en una pequeña tablita en Excel. Vean, en la casilla 1 le iba a entregar una semilla, en la casilla 2, 2 semillas, en la casilla 3, por la casilla 3, 4, por la 4, 8, por la 5, 16 y por la sexta, 32. Ahora, eso hay que representarlo como una multiplicación, pide el ejercicio. Entonces, ¿con qué multiplicación yo obtengo el resultado igual a 1? Pues es 1 por 1. ¿En qué operación obtengo el resultado 2? Pues sería 2 por 1. Y para obtener 4 sería 2 por 2. Para obtener 8 sería 2 por 2 por 2. ¿Están de acuerdo? Porque 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Entonces, para obtener 16 sería 2 por 2 por 2 por 2. Porque 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y 8 por 2 son 16. Entonces, para obtener 32 serían 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Serían 5 veces 2. Y eso me da 32. Y así nos podemos ir. Entonces, en la parte que pide escribir, dice, escribe como una multiplicación el número de casillas que tiene que entregar el rey, el número de semillas que tiene que entregar el rey por cada una de las siguientes casillas. En la de 4, pues vamos a escribir 2 por 2. En la de 6, vamos a escribir, para la 6 sería 5 veces multiplicado el 2 y nos va a faltar para la de 8.
Vamos a seguirle entonces para 7. ¿Cuál sería el resultado? Habría que multiplicar 6 veces el 2. 3, 4, 5, 6. Y eso sería igual a 32 por 2, porque acuérdense que vamos en el 32. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 16, 16 por 2 son 32 y 32 por 2 son 64. Entonces para 8 tendríamos que copiar este y aumentarle otro 2. Aquí hay que aumentarle otro 2. Y el resultado sería, como nos quedamos en 64, 64 por 2, que sería igual a 128. ¿Okay? Entonces aquí en la respuesta del libro le vamos a poner esta multiplicación. Voy a unir las casillas para que se pueda ver bien. Vamos a poner 2, 4, 6, 7 veces multiplicado el 2. Y observen que se va, si aquí estamos en la casilla 3, se multiplica 2 veces el 2. En la casilla 4 se multiplica 3 veces. En la casilla 5, 4. En la 6, 5 veces. En la 7, 6 veces. En la 8, 7 veces. Entonces, para que vayan agarrándole el sentido y la lógica a estas operaciones, tiene que ver el número de casilla con el número de veces que se multiplica el 2. Los voy a ordenar. ¿Okay? Así para que lo puedan ver mejor. Y entonces continuamos con la parte del libro. Ya tenemos aquí que la multiplicación sería 7 veces multiplicando el 2 y es igual a 128. En el inciso número 2 dice... En el inciso número 2 dice, calcula el total de granos que debe entregar el rey a Sisa por las primeras 5 casillas. Okay, el total de granos por las primeras 5 casillas sería hasta aquí. Por lo tanto, vamos a sumar esto más, esto y más esto. Y eso me da igual a 31 granos, ¿ok? Se vayan viendo cómo hago las operaciones en Excel, por si en dado caso ustedes llegaran a necesitar, ya saben cómo usarlo. Ok, entonces 32 granos por las primeras 5 casillas. Luego dice, ¿cuántos granos recibirá Sisa por las primeras 9 casillas del tablero? Vamos a continuar, nos quedamos en 8. Entonces seguiría 9 y aquí le tenemos que aumentar un 2. Vamos a aumentarle otro 2. Y por lo tanto el resultado sería 128 por 2. Le voy a poner aquí 128 por 2 para ya no tener que hacerlo. Me da 256. Por la novena casilla hay que darle 256 granos. Y la operación pues es multiplicar 8 veces el 2. En el inciso B dice, calcula la cantidad de granos que debe entregarle a Sisa por las primeras 20 casillas. Por las primeras 20 casillas. Ah, perdón, aquí en las 9 casillas me faltó sumar. Tenía que hacer hasta el 9 y luego sumar. Hay que sumar cuántas en total le tiene que dar. Bueno, para eso vamos a aplicar la suma. No, son estas de aquí para acá. Vamos a sumar hasta ahí y nos da 511, ¿ok? Porque acuérdense que por la primera casilla le dio 1, por la segunda 2, por la tercera 4 y así sucesivamente. Entonces, hasta la novena casilla, la pregunta dice, ¿cuántos granos recibirá Sisa por las primeras 9 casillas? O sea, hay que sumar las 9 y nos da 511. Y luego en el inciso B dice, calcula la cantidad de granos que debe entregar la Sisa por las primeras 20 casillas. Entonces vamos a continuar aquí hasta el número 20. De hecho yo nada más lo arrastro y ahí está el número 20. Y de hecho si aquí le arrastro, solito me va a aparecer. Ahí.
Así es. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo. Lo que tengo que hacer es una operación en donde yo multiplique el número anterior por 2. Y luego así sucesivamente el número anterior por 2. Y bueno, esta misma operación se va a repetir en todas las casillas. Y aquí hay que irle aumentando un número, un 2, control C, control V, para representarlo como una multiplicación. Esto es importante también porque, ahorita les voy a enseñar por qué es importante poner esta multiplicación. Que hay que irle aumentando, acuérdense, un 2 por cada casilla que se va, que va aumentando. Hay que irle agregando un 2. Y ese inciso nos pedía que lo hiciéramos hasta el número 20, por eso es que estoy haciendo uno por uno hasta llegar al número 20. Pongan mucha atención con lo que estoy haciendo, por favor. Vean cómo se va formando, parecido a una pirámide en donde van aumentando los números 2. Le voy a agregar una casilla más para que se vea. Y ahí está, por último, un 2. ¿Dónde estás? Le agrego un 2. Ok, ahí está. Vean cómo se fue agregando cada vez un 2 conforme iban aumentando el número de casillas. Y al final, en la casilla número 20, vean cuántos granos ya llevaba. 524,288. Entonces, el total de granos acumulados hasta esa casilla sería la suma de todas las casillas anteriores. Ok, las voy a seleccionar. Ahí está. Ahora sí, súmamelos. Y son, vamos a ponerlo como 2. Así lo voy a dejar. Quería separarlos con comas para ver bien. Es 1,048,575 semillas. Lo voy a hacer más grande para que lo vean. 1,048,575 semillas lleva acumuladas hasta la casilla número 20. Entonces ahí en ese inciso van a poner la multiplicación de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 veces el 2. ¿Ok? La multiplicación de 19 veces el 2, que es igual, sumando todos, nos dio 1,048,575. Y bueno, al final dice comparar las respuestas con tus compañeros. Esto, por favor, cópienlo en su libreta, todo esto que hice. Acuérdense que esta fue la suma de las primeras 9 casillas. Esto fue la suma de las primeras 5 casillas. ¿Ok? Bueno, espero que no tengan dudas. Conforme avance el tema, van a ir comprendiendo qué es lo que se está haciendo. Hasta ahorita quiero que observen esta pirámide de números 2 que se hicieron aquí y cómo se obtuvieron los resultados. Recuerden que este valor, el número de semillas, es el resultado de multiplicar tantas veces el 2 como dice aquí. ¿Ok? Nos vemos.